Buenos días, preciosas. Pues ya vamos a la cita que les digo. Ya son las 10 y bueno, falta tantito para las 10, que yo la tengo a las 10. Ah, no, son las 9:16. Todavía tenemos una hora, todavía tenemos buen tiempo. Yo ya desayuné, limpié la casa, desperté temprano a Celi para bañarla, para darle a desayunar. Y pues ya nos vamos a la cita. Y sí, así es que ahorita van a ver para qué es la cita. No les pude grabar porque me hablaban mucho y se me olvidó totalmente grabarles, pero ahorita les voy a dar la noticia a que vine aquí. Tengo una cita antes de irme. Yo voy a California dentro de 2 semanas y antes de irme tengo una cita aquí. Así es que yo creo que después de aquí nos vamos al aeropuerto. ¡Yuhu! Ahí va el esposo. Entonces ahorita nos vemos, chicas. Bueno, preciosas, pues acabamos de llegar de la cita del doctor. Y bueno, esa cita fue, muchos de ustedes ya me han dejado los comentarios también por Facebook, por Instagram, pero yo todavía no lo he confirmado porque yo quería estar segura de que todo estuviera bien con el doctor y todo. Además, parte de mi familia, mejor dicho, mi familia y la familia de él no saben, así es que también por eso no lo voy a hacer ni en público, ni en Facebook, ni en Instagram, ya que hasta que esté con ellos les voy a decir la gran sorpresa. Y tampoco por Zaira 182, ya que ellos sí conocen ahí este canal. En cambio este de vlogs, ellos no saben que lo tengo y ustedes van a llevar la primicia de esta sorpresa, gran sorpresa para mí. Tengo 8 semanas de embarazo. ¡Yeah! Estoy esperando mi segundo bebé. Lo espero para mayo, o sea, para mi cumpleaños. Imagínense qué mejor regalo que un bebé. La verdad me siento muy, muy bendecida. Ahora tuve mi primer cita. Aquí tenemos el librito que me dan para ver qué va a pasar cada semana y todo eso, que yo más o menos me doy una idea con lo del embarazo de Sally. La única en saber esto es mi mamá, ya que ella sí le conté, pero la demás de mi familia no. Así es que por eso no lo voy a hacer, como les digo, público ni en Facebook ni en Instagram hasta que no llegue yo allá y les cuente todo el chisme. Y pues por ahorita me siento muy bien. No tengo ningún síntoma. Yo con Sally, el embarazo de Sally, tuve un embarazo muy bonito. Nunca tuve síntomas, nada, ni complicaciones. Todo fue muy bonito. Lo único que, pues, lo normal, subí de peso, o sea, pero de ahí en fuera todo muy bonito. Y ahora con este nuevo embarazo, la verdad, espero que sea igual. Lo único que sí me siento muy, muy cansada, muy, muy, muy cansada. Tengo mucho sueño también, por eso es otro motivo que esta semana casi no estuve grabando, porque estoy muy cansada, casi la mayor parte estoy acostada, porque de verdad que me da muchísimo sueño, cosa que con el embarazo de Celino. Pero yo sé que cada embarazo es diferente. Y bueno, pues mi esposo está muy feliz. Él y yo ya habíamos planeado, pues tener un bebé, habíamos platicado. Me había dicho él, ya estaría bien tener otro para que Celi tenga un compañerito, una compañerita de vida. Le digo, bueno, tienes razón, para que no sea solita. Y pues el primer intento y ¡pum! Quedamos embarazados. Así es que yo soy muy, muy feliz, muy bendecida. Y pues ahora sí a pensar en nombres de niños y de niñas, que a mí me gusta mucho seguir con la tradición del Z. Ya saben que Sally es con Z, yo soy con Z, así es que también mi próximo baby será con Z. Y pues sí, estoy muy, muy, muy feliz. Y van a ser tías. Y pues, ¿qué más les puedo decir, chicas? Ahora me sacaron, ahora no me hicieron el ultrasonido. Me lo van a hacer dentro de 2 semanas. Yo dentro de 2 semanas me voy a ir a California. Me voy a ir de aquí como a las 3 de la tarde al aeropuerto. Y yo tengo mi cita a la 1 de la tarde para hacerme el ultrasonido, el Papanicolaou y todas esas cosas que te hacen. Hoy me sacaron 12 botecitos de sangre para tuberculosis, para hepatitis, para todas esas cosas que te sacan en el embarazo. Y también me preguntaron si quería saber si mi bebé tenía síndrome de Down o si vendría con alguna ¿cómo se dice? Discapacitado o algo así, pues. Entonces yo con Celi luego dije, no, yo no quiero saber, no. Pero esta vez como que quiero, como que tengo la espinita. Yo no tengo ningún familiar cercano con algún tipo así, o sea, el síndrome de Down ni nada, pero yo esta vez sí me lo quiero hacer. Entonces ya me sacaron sangre también para eso. Mi siguiente cita voy a saber más.
Y pues esperemos que todo salga bien. Ahorita traigo mi brazo un poco adolorido por la mucha sangre que me sacaron, pero todo después de todo eso, todo estoy bien. Y pues ahora sí, a disfrutar mi embarazo y a comer mucho. Le dije al doctor, tengo un problema. Yo cada que estoy embarazada, bueno, esta segunda vez y la primera, se me antoja el chile más que antes. Ahorita me como un habanero en una comida así y no siento nada. Igual que el limón. Y él me dice, pues tienes que bajarle porque pues la acidez ahorita es doble, pero no sé si me puedo contener. Yo ese es uno de mis antojos más grandes. Comer mucho, mucho picante y mucha, mucho limón. Yo recuerdo que cuando Celie estaba ya para nacer, yo creo que tenía como 8 meses. Celie fue de 9 meses completos, de 39 semanas. Yo ella, un día, mi cuñada, que en paz descanse, fuimos al flea market, a la pulga, al remate, al tianguis. Y me acuerdo que me compré un elote, pero lleno de chile, pero lleno. Me empecé a comer el elote y Celie se movía tan feo. Y ella, me acuerdo que me decía, ay, mendiga, pobrecita niña, le está cayendo el chile, ya no seas mendiga. Y yo me quedé con ese trauma de que, ay, a lo mejor sí. Y ya después de eso ya no comí chile. Pero ahorita el doctor me dijo que no, que o sea, no le entraba directo a ella. Pero fuera mejor que no comiera para mí, para que no me diera tanta acidez. Y bueno, pues chicas, ay, ya estoy hablando mucho, hasta se me fue la respiración. Y bueno, pues esa era la gran sorpresa o noticia que les quería dar, que solo Zaira Vlogs vas a ver por el momento. En 2 semanas voy a revelarlo por todas mis redes sociales y por toda la familia, pero por ahorita solo ustedes lo van a saber. Muchísimas gracias por su apoyo, gracias por siempre estar aquí. Y pues estoy muy muy feliz y ahorita lo que me voy a poner a hacer es ponerme pijamas y pues irme a acostar un rato porque estoy cansada. Sí, disculpen lo floja que me he vuelto. Y eso voy a hacer ahorita para después poderme hacer de comer. Muchas gracias por su apoyo, de verdad, preciosas. Gracias. Y aquí está mi pequeñita jugando. ¿Era mi amor? Sí. ¿Fuimos al doctor? ¿Vamos a tener un baby? ¿Y me vas a ayudar a cuidarlo? ¿Y le vamos a dar de comer al baby? ¡Brócoli! ¡Le vamos a dar brócoli! Con tanto que te gusta a ti el brócoli. Pobre bebé. No, de chiquita te gusta el brócoli. ¿Y qué más le vamos a dar al baby? No. ¿Bibi? ¿Y le vamos a cambiar su pañal, su diaper? ¿Y lo vamos a bañar? Sí. ¿Me vas a ayudar? Sí. ¿Y vas a jugar con el baby? Oh, sí, claro. Tanto que te encanta compartir. Bueno, chicas, ahorita nos Bueno, vemos. preciosas, ya se llegó la hora favorita de la fritanga. Ay, la hora de la comida, la verdad, qué rápido se llega esa hora. Ay, no, y yo con esa flojera. Pero vamos a empezar a hacer de comer porque también ya traigo Y hambre. bueno, pues ahora traía ganas otra vez de mollejas. Así es que me voy a hacer unos tacos de molleja. Nunca los he probado, pero he visto en internet que son muy ricos. Y para el esposo voy a hacer mollejas con a la mexicana con jitomate y cebolla. A ver si le gustan. Ya hice mi cilantro. Bueno, no lo hice, lo piqué el cilantro bien desinfectado porque ahorita la doctora me dijo que todo tenía que estar, pero bien, bien lavado. Ya saben, por todas esas virus que hay, la cebolla. Un jitomate con 5 chiles, que espero que esté enchiloso. Tengo las mollejas de él. Me dijo que con muy poquita cebolla, muy poquito jitomate. Y las mías por acá, casi quemadas. Y pues ya Bueno, voy a. aquí ya sí queda y no le voy a poner la salsita. La verdad, saben como a tacos de tripita. Latinos sí me supieron de esas tripitas doraditas, ricas. A mí me encantan los tacos de tripa. Los que casi no soy fan de los tacos son los de lengua, eso sí, como que. O los de sesos. Ay, no, eso sí, no. Pero los de buche. Los del pastor, los de tripa. Ay, qué ricos, qué ricos, qué ricos. Y bueno, pues chicas, voy a comer, la Celie está dormida. Ahí ya lo voy a hacer a ratito, papás. Y bueno, pues ese va a ser otro vlog de pura platicadera. Pues fíjense que ya terminé pues de comer yo. Pero ahorita ya Celia se me despertó. Así es que ya le tengo que hacer sus papas. El esposo ya viene. Y yo después de comer siempre, siempre ha sido así. Ay, el maquillaje todo feo. Siempre después de comer a mí se me antoja algo dulce. No sé, como que traigo ganas de. Yo creo que de otras canelitas. Pero estoy comiendo mucha canelita al día.
algo dulce se me antoja o no sé, un pastel. Pero no. Hoy te voy a agarrar unas canelitas. McDonald's en casa. Eso es lo que voy a hacer ahorita para Sally. A ver si como, porque ya tiene como 3 días que no quiere comer nada de nada. Ajá, sí, mi amor. Aquí ya mi muñeca está con su tianguis o baratillo, con sus cositas todas sacadas, va a jugar. Y yo ahorita voy a ponerme a estar ahí acostadota. Oh, sí, qué ricos. Y también, voy a leer más del libro porque está interesante. Vienen muchas cosas que están interesantes. Por ejemplo, qué medicinas tomar. Porque yo esto, la verdad, yo no sabía que se podía tomar medicinas estando así. Con Celia y seguido me daban alergias, dolores de cabeza. Y yo, sinceramente, no sabía qué tomar. Y aquí dice, por ejemplo, aquí dice las medicinas que se pueden tomar y las que no se pueden tomar para nada. Así es que voy a darle una checada para estar más prevenida, para saber un poco más. Y pues sí, eso es lo que vamos ahorita, o lo que voy a hacer. Y voy a estar Así es acostada. que mil disculpas por estos vlogs así nada más de pura plática y aburridos. Espero que ya pronto se me quite este cansancio que tengo y ponerme más activa. Y pues también, más que nada ya estoy esperando mi ida, porque ahora también ando preocupada. Ya ando esperando mi ida una, porque mañana le hacen una escala a mi papá. Así es que changuitos y esperemos que todo salga bien. Y pues también ando preocupada por eso, porque la verdad no estoy ahorita como para una noticia mala. Ahorita simplemente quiero noticias buenas, positivas, y esperemos que primero Dios y todo salga bien en su escáner. Y si sale bien, ay, voy a ser la persona más feliz. La cosa es de que mañana le van a hacer el escáner, pero hasta la siguiente semana tiene los resultados. O sea, él mañana miércoles tiene su escáner y hasta el 21 tiene sus resultados. Es lo único malo, que va a ser muy larga la espera, pero bueno, ya que. Así es que voy a estar toda esta semana como que un poco cabizbaja, un poco estresada por querer saber cómo está mi papá. Lo bueno que ya casi estoy con ellos. ¡Ay, sí, mamá! ¡Qué bonito! Así es que discúlpenme, chicas. Son vlogs que ahorita son muy rutinarios. Sí, mi amor. Son videos muy rutinarios, videos de mucha plática, pero la verdad ahorita no estoy haciendo mucho. La verdad ni ganas traigo de salir. Así es que pues aquí me lo voy a pasar viendo series. Y mil disculpas, preciosas, pero muchísimas gracias por su apoyo. Hoy sí les quería grabar vlog, aunque yo voy a grabar con mi, voy a editar con mi celular. Sí les quería grabar vlog para contarles la noticia, pues, de que estamos esperando bebé. Pero como les digo, esto se me complica también porque la computadora pues no está sirviendo para editar. Así es que gracias por su apoyo.